hay diferentes actividades en conmemoración del Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. El día de mañana tenemos una caminata a las fuentes de agua del municipio de Villamonte para explicar a las autoridades y prensa en general cuáles son los servicios que prestan los bosques. Ustedes hoy han venido acá para transmitir a la población lo que están aprendiendo. Quiero que transmitan a todo el colegio. Si los he escogido a la promoción, precisamente porque son ustedes los mayores del curso, para que transmitan a todo su colegio lo que están aprendiendo y lo que están viendo. Ustedes tienen que ser los actores de historia aquí en Villamonte, porque mañana pasado todo esto tienen que cuidar ustedes. Algún día ella se va a casar, él se va a casar, van a tener sus hijos. Y así como hemos venido a ver, ojalá un día de aquí a 50, 60 años, sus hijos vengan y miren lo mismo. Todo esto. Ustedes tienen que valorar que el agua es el futuro y el presente de la población de Villamonte. Si no cuidamos todo esto, que ustedes en el colegio tienen que ir a explicar a sus hermanitos, a sus papás, pero ustedes que están viendo la realidad, la vida que es esto, tienen que promocionar en todo Villamonte que hay que cuidar todo esto, porque sin agua no vamos a hacer nada. Cada uno de nosotros tenemos la corresponsabilidad de cuidar un líquido elemento que no es renovable. No podemos dejar de consumir agua y alimentos que se han elaborado a base de agua. Entonces tenemos que entender muy bien todos y ustedes poder transmitir también esta información de que el agua está en todas las actividades que tenemos como seres humanos. Son el presente y su responsabilidad también es de ustedes los jóvenes.